Servir y proteger, capítulo 1022. Espe investiga a Amparo, la abuela de Mario, antes de convertirse en madre de acogida. Durán y Vega han empezado con mal pie y la situación entre ellos no pasa desapercibida en comisaría, en particular para Miralles, que decide hablar con ellos para que busquen encajar en el trabajo sin competir entre ellos. Entretanto, Espe continúa valorando la posibilidad de convertirse en la madre de acogida de Mario, el hijo de Susana, siguiendo la petición de su madre. Sin embargo, la subinspectora conoce a Amparo, la abuela del niño. La mujer quiere hacerse cargo de su nieto mientras su madre esté en la cárcel. Sin embargo, Susana prefiere que sea Espe la que tenga su tutela. Ante la situación, la jefa de la UFAM decide investigar los motivos que llevaron a Susana a elegirla a ella y no a la abuela del niño. Mientras, Yolanda y Carlos encuentran a Cora, la perra secuestrada. Sin embargo, el caso no se resolverá como ellos esperaban. Por su parte, y después de conocer al mejor amigo de Bruno, Bea trata de sonsacar a Jota sobre su motivo real para venir a Madrid.